Buenas noches, amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Las Aventuras de la Espada, un programa dedicado a la historia, preferentemente militar, pero a cualquier tema de la historia de nuestra patria, de España. Y hoy vamos a hablar de algo desconocido total y absolutamente, porque en su momento, cuando se podía haber potenciado, precisamente quien se hizo con el mando de ello, lo primero que hizo fue tratar de ocultar, tratar de cambiar lo que estaba realmente pasando y lo que estaba detrás y había pasado. Pero hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un investigador de la historia de la Falange, a Juan Manuel Cepeda. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues nada, gracias por haberme dado la oportunidad de compartir este espacio contigo. Yo estoy muy contento porque pienso que cuando hay que investigar sobre la historia desconocida, hay que ir a buscar al mejor, o por lo menos al que más se preocupa y más investiga, porque hay mucha gente que se autotitula investigador, pero sin embargo, Juan Manuel, hay una cosa que está muy clara: investiga porque luego publica además constantemente, ¿no es así? Así es, y esto, pues vamos a llamar este hobby, que no es hobby, más que nada es afición y más que nada es compromiso, un compromiso personal. Me viene ya desde hace años, cuando llegué a una conclusión, después de haber leído y estudiado prácticamente todo lo publicado sobre la Falange, sobre la historia de la Falange, tanto en España como en el extranjero, me di cuenta que realmente las publicaciones que existían, tanto a nivel papel como a nivel audiovisual, pues se ceñían casi exclusivamente a la figura de José Antonio Primo de Rivera. Y me di cuenta que había una deuda histórica con todos aquellos hombres y mujeres que pertenecieron a la Falange de antes de la guerra y de después de la guerra, aunque ya evidentemente no era la Falange originaria, como tendremos, me imagino, oportunidad de charlar esta noche. Y nos pusimos manos a la obra. Nos pusimos manos a la obra y empezamos a investigar. Nos dimos cuenta que la historia de la Falange era una historia absolutamente desconocida, la historia de los hombres y mujeres que militaron en la Falange y que muchos de ellos dieron su vida por esa idea, era una historia absolutamente desconocida, y entendimos que se tenía una deuda con ellos y que había que contar realmente lo que pasó y por qué pasó. Juan Manuel, tú me estás hablando de la historia de la Falange, que es la historia de las mujeres, de esas mujeres tan importantes en la Falange y que prácticamente se quedaron reducidas a una Pilar Primo de Rivera, cuando en realidad detrás de todo gran falangista ha habido siempre una mujer importante que ha pesado muchísimo, y lo sé porque lo he vivido en mi casa. Y luego los hombres de la Falange, que lo que me gustaría saber es cómo llegaron a ello. Es decir, hay una cosa muy de repente se hace un acto en el Teatro de la Comedia, un octubre, y bueno, ya está la Falange. Pero yo no creo que sea así. Eso es algo que se fue gestando durante años y años. Efectivamente. Realmente, en contra de lo que la gente supone, el acto del mitin de la Comedia del 29 de octubre del 33 no es el acto de fundación de la Falange. Ese acto se convoca por José Antonio, por Julio Ruiz de Alda y por Alfonso García Valdecasas, un conocido entonces catedrático, y se convoca como un acto de afirmación nacional. En ningún caso se publicitó ni se convocó como el acto de fundación de la Falange. Lo que pasa es que posteriormente se ha autotitulado como acto de fundación de la Falange ese mitin, que realmente, como tú muy bien dices, tampoco fue el principio de lo que podemos llamar la Falange o el ideario nacional sindicalista. Tenemos que retrotraernos unos años para atrás y llegar a una conclusión que es evidente, certera. El creador, el fundador de esa ideología, de esa idea que es el nacionalsindicalismo, que luego da vida a un partido político que se llamó Falange Española y posteriormente Falange Española de las JONS, realmente es otro gran desconocido, no solo de la historia de la Falange, sino de la historia de España, que se llamaba Ramiro Ledesma Ramos. Ramiro Ledesma es un joven de su tiempo, un joven muy preparado, es un intelectual, es un hombre que tenía estudios de matemáticas y de filosofía, un hombre que había estudiado incluso a todos los filósofos alemanes, y llega a la conclusión de que frente a las izquierdas y a las derechas, que entonces dominaban políticamente en España, que había que buscar una tercera vía. Una tercera vía potente, joven, sobre todo nacionalista, patriota, que
recogiera lo mejor de la derecha, de los planteamientos ideológicos de la derecha de entonces, que era la tradición, y lo mejor de los planteamientos de entonces de los partidos de izquierdas, que era el concepto revolucionario de justicia social. Ramiro Ledesma Ramos inicia su andadura política y crea un periódico que se llama La Conquista del Estado, y posteriormente crea un partido político que se llama las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas. Es Ramiro y esos jóvenes, esos pocos jóvenes que le siguen en ese primer momento, son los verdaderos precursores, o podríamos llamar fundadores de esa idea que luego José Antonio asume como propia, la pule, la aclara y la engrandece. O sea que podemos definir casi a ese grupo de gente que está alrededor de Ramiro como los que verdaderamente crean la Falange. Crean la idea que luego llega a convertir a la Falange en un movimiento, a pesar de que José Antonio no le gustaban los partidos políticos y autodenominaba a la Falange como un movimiento, realmente era un partido político porque la legalidad republicana lo exigía. Además, es muy curioso, de ese grupo de fundadores de las JONS, de ese grupo de precursores del nacionalsindicalismo, la mayoría de ellos luego, cuando se unen con la Falange, ya en el 34, muchos ya han desaparecido y se van a las filas del comunismo, se van a las filas de Roma Nación Española, se van a las filas monárquicas, pero sí ese núcleo central, compuesto por Ramiro Ledesma Ramos, compuesto por Juan Aparicio, compuesto por Guillén Salaya, compuesto por Nicasio Álvarez de Sotomayor, esos son los que realmente incluso aportan el contenido revolucionario a esa Falange española creada por José Antonio, fundada por José Antonio en ese mitin del Teatro La Comedia del que hemos hablado. Te cuento, durante muchos años nos han tratado de hacer creer que esas JONS iniciales no son nada más que un reflejo del Partido Nacional Socialista Alemán, y yo no lo creo en absoluto, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, en uno de los periódicos de la Conquista del Estado, Ramiro Ledesma Ramos acaba uno de sus artículos diciendo: viva la Alemania de Hitler, viva la Italia de Mussolini y viva la Rusia de Stalin, la Rusia soviética. Es decir, Ramiro Ledesma Ramos no es el nacionalsindicalismo no es una mera copia o transposición ni del nacionalsocialismo ni del fascismo italiano ni siquiera del comunismo soviético. Es una tercera vía que en aquel entonces se estaba produciendo en muchos países, que efectivamente en la nueva historiografía cataloga al nacionalsindicalismo como una especie de fascismo genérico en el concepto genérico histórico. Podríamos hasta admitirlo porque si consideramos fascismo genérico por movimientos de tercera vía, movimientos nacional patrióticos revolucionarios que existieron y dominaron en gran parte de países de la Europa de entonces, pero realmente la Falange, el nacionalsindicalismo, no es la copia o la transposición de un fascismo a España. Tiene sus virtualidades absolutamente propias, e incluso José Antonio, como más adelante hablaremos, llegó a decir que el fascismo es un buñuelo de viento. Y por supuesto, de estar ideológicamente, el nacionalsindicalismo podría estar más cerca del fascismo de Mussolini que no del nacionalsocialismo de Hitler, por razones obvias. El nacionalsindicalismo parte de una ideología y parte de una idea en donde la persona es el centro y el eje de toda la política, es decir, parte de un concepto personalista basada en la tradición cristiana de España, y el nacionalsocialismo, como José Antonio, después de reunirse con Hitler, que tuvo dos palabras con él, ¿eh? O sea, la gente dice que tuvo una reunión con Hitler, no, se llevaron a buenos días, buenas tardes, porque además José Antonio, que hablaba casi perfectamente inglés y francés, pero el alemán no tenía ni pajores de ideas, si me permite la expresión. Pero el nacionalsocialismo, todo el mundo sabe que está basado en una ideología perfectamente anticatólica, antirreligión, muy parecido a lo que es el germen del comunismo, porque no olvidemos que los dos parten de la misma idea, Hegel. Sí, pero curiosamente, y ahora te digo un poco la contraria, yo descubrí no hace mucho tiempo unas películas documentales que están en YouTube y las puede ver cualquiera, en las cuales una, por ejemplo, es el día que se casa Göring, se casa en una catedral, lo casa un obispo,
y el padrino es Adolfo Hitler. Y luego, cuando tiene su primer hijo, el padrino de ese hijo, el que lo coge y lo acerca a la pila bautismal, y hay otro obispo que además brazo en alto saluda al Führer, pues podríamos decir también que tampoco se aleja el nacionalsocialismo del cristianismo. No, sí, sí, se aleja totalmente, ideológicamente. Que hubiera miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán que fueran católicos, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial vemos que en la mayoría de las unidades de la Wehrmacht hay capellanes castrenses, pero eso no significa que el Partido Nacional Socialista tuviera ideológicamente ni raíces cristianas, ni muchísimo menos, todo al contrario. Todos sabemos que el núcleo fuerte de ese partido, que eran las SS, tenían sus propias ceremonias totalmente, no voy a decir anticatólicas porque no lo eran, pero absolutamente, sí, pero casi misas negras, pero casi misas negras, e incluso hay una anécdota que le preguntan a José Antonio después de ese viaje, y José Antonio dice que nunca la Falange puede estar cerca del nacionalsocialismo porque son herejes. Llega a decir eso. No, la prueba está en el castillo de Ebelsburg, ese castillo en el cual Heinrich Himmler pretendía hacer prácticamente un Vaticano de su ideología. Porque para su ideología en religión, porque ¿no? Para los nazis y para los comunistas, efectivamente, sí, la religión, como decían los comunistas, es el opio del pueblo, y ellos lo que intentaban es que su ideología se convirtiera en la religión del pueblo, tanto alemán como ruso. Sí, pero curiosamente, y nos salimos un poco del tema, a mí hay una cosa que me llama la atención cuando has estado hablando de la Wehrmacht. El ejército rojo, con todo lo rojo que era durante la Segunda Guerra Mundial, recuperó la figura del capellán de las diversas religiones, porque a la fuerza ahorcan, ¿no? Claro, por cuando Stalin, para aglutinar detrás de él a todo el pueblo ruso, vuelve a los mitos de la Gran Madre Rusia, vuelve a la Iglesia Católica, no la católica, la ortodoxa, no olvidemos que era predominante en Rusia, y Stalin, en una maniobra política absolutamente increíble, pero plausible, que dice, ¿cómo pongo yo en orden de marcha y en orden de defensa a todo el pueblo ruso para evitar el ataque de Hitler? Con la Iglesia. Con la Iglesia y con el concepto patriota, fíjate que ellos son internacionalistas y vuelven al concepto de patria de la Gran Madre Rusia. Para salvar a la Unión Soviética, eso está claro. Bueno, volvemos a nuestra España, que es lo que nos interesa. Tú has hablado de la persona y de ese reflejo cristiano en la persona que va a marcar esa influencia en las Hons. ¿Cómo evolucionan las Hons? Porque, curiosamente, tú mismo has dicho, hay gente que empieza en las Hons y acaba en cualquier otro partido, desde un partido monárquico a un partido de izquierdas. ¿Por qué sucede esto? ¿No es capaz Ramiro de mantener esa línea, esa ilusión? El problema que hay con Ramiro es el siguiente. Ramiro era un intelectual, pero no era un líder, lo que sí fue José Antonio. Sí. Historiadores le atribuyen, vamos a llamar, ese problema porque Ramiro tenía un defecto. Se puede llamar, él arrastraba las Gs al hablar, lo que ahora podemos decir gangoso. Entonces, él tenía ese defecto, por eso Ramiro no era un gran orador, por eso Ramiro no era un gran mitinero, pero sí era un gran intelectual. Y sobre todo le faltaba ese carisma personal que luego tuvo José Antonio. Y luego, además, tenemos que entender que es el primer paso en España de un movimiento que podemos llamar de tercera vía, que empieza a aglutinar, en un principio, a militantes, sobre todo muy jóvenes, o casi todos muy jóvenes, casi todos estudiantes, y Ramiro le da esa consistencia intelectual, pero no le sabe dar o no le puede dar una consistencia, vamos a llamar, de organización. ¿Por qué? Ramiro no contaba con capital suficiente para mantener una estructura política, se reunían en un pequeño piso de la calle Caños de Peral de Madrid, y no tenía por detrás ningún tipo de apoyo, ni económico ni financiero, y además Ramiro, dentro de un orden, no era una persona conocida entonces, cosa que no ocurría con José Antonio. José Antonio era el hijo de quien era. Era el hijo de quien era, era un gran abogado cuando se lanza a la palestra política. En un principio, además, le siguen gran parte
o una parte de los que pensaban que iba a seguir las políticas de su padre, es decir, gente con dinero, gente incluso aristócratas, gente con dinero, hasta que, por supuesto, eso es una primera época, muy pocos meses, hasta cuando se dan cuenta que realmente José Antonio no quiere reivindicar ni resucitar la Unión Patriótica del general de Miguel Primo de Rivera, sino lo que quiere es hacer un partido realmente revolucionario, pero a la vez nacional. A la vez nacional. Pero dentro de las JONS quizá habría algún contrapeso, es decir, alguien que a lo mejor no fuese tan intelectual, pero sí más cercano, o sea, más político. Más líder, no lo más político. Porque Onésimo, por ejemplo. No, Onésimo en un principio, antes de unirse con Ramiro Ledesma y fundar las JONS, él había fundado un pequeño grupo en Valladolid que se llamaba Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. Ese pequeño grupo, que incluso era más pequeño que el grupo de la conquista del Estado, así de Ramiro, que difícil, ¿eh? era muy pequeño, se dan cuenta, y prácticamente era un grupo que solo tenía actuación en Valladolid y solo dentro de un sindicato de remolacheros que crea Onésimo Redondo, esos dos grupos convergen, Ramiro y Onésimo convergen y crean las JONS. Por ejemplo, a nivel anecdótico, de ese grupo de primitivo de Onésimo, ahí milita José Antonio Girón de Velasco, después ministro y prócer en el régimen franquista. Ahí milita una serie de gente también pequeña, casi todos universitarios. Pero Onésimo, que se había creado a los pechos de Gil Robles, hay fotos con él. En la Seda. No, nunca llegó a militar en la Seda, pero sí escribía para Acción Católica. Sí escribía para Acción Católica. Onésimo, desde mi punto de vista, dentro de esos líderes desconocidos o poco conocidos de la Falange en una segunda línea después de José Antonio, Onésimo, si quieres, era más organizador que Ramiro, menos ideólogo que Ramiro, más hombre de acción que Ramiro, pero nos encontramos con el mismo problema, es que eran 20 y el del tambor. Bueno, ¿y quién era el político entonces? Porque tenemos un ideólogo, tenemos un... El político es José Antonio. Es José Antonio. Claro. ¿Y por qué llegan a esos dos grupúsculos tan pequeños que se juntan? Y ¿cómo encuentran a José Antonio o cómo José Antonio les encuentra a ellos? Le encuentran ellos a José Antonio. Las JONS ya estaban actuando desde el 31, el grupo de Ramiro y el grupo de Onésimo, para que nos entendamos. Y José Antonio, que ya entra en política antes de la fundación de Falange en la Unión Monárquica, hace sus primeros pinitos en política. Ramiro, José Antonio conoce a Julio Ruiz de Alda, con el cual le une una gran amistad. Pero Julio Ruiz de Alda entra directamente a Falange. Sí, sí. Julio Ruiz de Alda antes no había militado políticamente en ningún sitio. Él era un militar, era un héroe nacional porque había hecho el primer viaje transatlántico con el Plus Ultra. Y cuando se funda la Falange, a los pocos meses la Falange se funda, aunque, como hemos dicho, no es el mitin fundacional, pero podemos partir del hecho del 29 de octubre del 33. Empieza a crearse antes. Desde octubre del 33 hasta febrero del 34, en esos pocos meses, se dan cuenta que hay dos movimientos políticos paralelos, que es la Falange por un lado y las JONS por otro. Y empieza a haber... concomitancias, se empiezan a dar cuenta que prácticamente dicen lo mismo. Las JONS sí, es evidentemente en ese primer periodo, son mucho más revolucionarias, tienen un contenido social mucho más avanzado que esa primera Falange de José Antonio, y esa primera Falange de José Antonio está lastrado porque la primera militancia que entra en ella son o amigos de José Antonio, o amigos personales, gente de partidos de que podíamos llamar la extrema derecha de entonces, como eran los legionarios de Albiñana, gente proveniente que había estado en la Unión Patriótica, partido fundado por su padre, sí, perdón, durante Miguel, la dictadura. Entonces, pero sobre todo lo que tenía era, en ese primer momento, apoyo económico. Y no solo apoyo económico, sino que José Antonio ya era diputado en Cortes. Y no solo lo era él, pues otro de los grandes desconocidos, el marqués de la Liseda, era también diputado de Falange en las Cortes. Es decir, la Falange no solo tuvo un solo diputado, que era José Antonio, tuvo dos. Dos diputados. Sí, porque además el sistema que existía para elegir los diputados tampoco favorecía mucho a las posibilidades de la Falange. A las minorías, ninguna. Era como ahora, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? El marqués de la Liseda, al poco tiempo, que era uno de los principales
contribuyentes económicos a la Falange al poco tiempo deserta de la Falange y argumenta para irse que en uno de los puntos programáticos de la Falange existía la separación Iglesia-Estado. Como él era un hombre muy católico, él dice que no está de acuerdo con él y sale de la Falange. Pero durante un tiempo la Falange tuvo dos voces en el Parlamento, la de José Antonio y la del Marqués de la Liseda. Has tocado un tema que a mí me interesa y es la separación Iglesia-Estado. Yo entiendo que José Antonio era un hombre religioso, muy católico y muy practicante. Y muy practicante. Entiendo también que los que venían de las Hons eran también hombres muy religiosos. Menos, pero quizá también. Perdóname, ¿no?, que te interrumpa. Uno de los motivos por los cuales, entre ellos, Ramiro Ledesma Ramos, luego durante el franquismo, está considerado poco menos que tabú, es porque Ramiro se declaraba agnóstico. O sea, Ramiro Ledesma Ramos precisamente no era ni católico, ni muy católico, ni poco católico. Él se declaró agnóstico. Sí, pero estaba imbuido de esa filosofía cristiana que, quieras que no, imbuye en un principio a todas las personas en este país. Por supuesto. Aunque él sea agnóstico, pero su manera de actuar está dentro de los cánones, digámoslo así. Pero desde el punto de vista religioso estaba bastante lejos de José Antonio. De José Antonio. Bien. José Antonio se rodea, digamos que se junta con las Hons, pero se rodea de una serie de personas que van a permanecer en Falange para siempre, o hay muchos desertores, como pasa con el Marqués. Más que desertores, hay desertores y expulsados. Mira, en un principio esa unión de Falange con las Hons se produce porque hay intereses comunes, tanto de uno con los otros, es decir, a José Antonio, que no olvidemos que José Antonio en aquel entonces era lo que podemos llamar ahora de la Jet Society, era un aristócrata, era grande de España, era un tío guapo, conocido. Un poquito calavera. No, un poquito no, bastante calavera. Yo conozco varias historias de esas, tenía varias novias. Historias amorosas tenía de José varias Antonio. Novias. No solo tenía varias novias, sino que una que descubrió mi buen amigo y camarada Petón era la famosa princesa Vivesco, de la cual después se ha hablado. Que la princesa Vivesco, no olvidemos, estaba casada. Es decir, José Antonio tenía relaciones con una mujer casada, cosa que si se hubiera dicho en el franquismo, ahora mismo estaríamos en la cárcel, ¿no? Por ese mito desgraciado que se hizo sobre José Antonio, donde se pensaba que más que un hombre era un arcángel caído del cielo. Pero volviendo y retomando eso, ¿qué es lo que ocurre? A José Antonio en un principio le apoya lo que podemos llamar la facción derechista de la Falange. Y a Ramiro le apoya lo que también podemos llamar, entre comillas, la facción izquierdista de la Falange. Cuando ambas facciones se juntan y ya se funda y se organiza lo que posteriormente se llamó Falange Española de las Hons, ¿qué es lo que ocurre? Que tanto por un lado como por otro, en esa nueva idea que se crea, empiezan a haber deserciones. La primera y más importante dentro de las Hons es un catedrático. Un catedrático que era un intelectual como la copa de un pino, que llevaba todas las Hons de Galicia, que era Santiago Montero Díaz, uno de los tíos más preparados política e intelectualmente. Y Santiago Montero Díaz, cuando Ramiro firma con José Antonio la unión de Falange y de las Hons, le manda una carta a Santiago, a Ramiro, diciendo que se está equivocando, que la Falange de José Antonio es una fuerza derechista y reaccionaria, que con ellos no hay que unirse, y Santiago Montero Díaz renuncia y se aparta. Luego es muy curioso, al principio de la guerra vuelve otra vez al redil, pero en un principio él se aparta. Y cuando efectivamente ese contenido revolucionario de las Hons, que sí eran verdaderos militantes y ya estaban en la lucha militante durante dos o tres años antes, confluyen con los primeros falangistas, hay falangistas que también se apartan porque dicen, coño, que estos son unos rojos. Y hay falangistas que después también se apartan. Pero realmente la primera, vamos a llamar, no purga, pero la primera autoexclusión de cuando ya la Falange Española de las Hons empieza a ponerse en marcha con su ideología propia, basada en esa unión de ideas entre las de Ramiro y las de José Antonio, es cuando los monárquicos dan un paso atrás y desaparecen y se van de Falange. Casi todos se van a Renovación Española. Eso conlleva un gran problema para la Falange. Primero, un problema económico. Es cuando se contaba que las reuniones de la Falange en la sede de Marqués de Riscal se hacía a la luz de las velas, porque no tenían, les habían cortado la luz. Esa gran parte de monárquicos que se pensaban que la Falange iba a ser un partido fascista al estilo de Mussolini, y cuando se dan cuenta de que no lo va a ser,
deja el Falange. José Antonio también expulsa a parte de ese grupo. Y es cuando José Antonio se encuentra que la Falange que queda, prácticamente se limita a un 80% de chavales en bachillerato o en universitarios, y a un tanto por ciento muy pequeño de obreros, y a un tanto por ciento muy pequeño, vamos a llamar, de pequeños profesionales liberales o pequeños empresarios. O sea, que era casi un sindicato de universitarios, ¿no? Prácticamente. Lo que fue el sindicato estudiantil de la Falange, que es el CEU, prácticamente el CEU era el 80 al 90% de la militancia falangista. Pero yo lo que estoy viendo, de lo que estás hablando, es que a pesar de esa gran purga, digámoslo así, había muchísima gente. No creas. ¿No? Esa es otro, es que eso estás es otro... hablando de que había gente en Galicia, gente... Claro, no. Prácticamente en casi todas las provincias de España había jefaturas provinciales de Falange, pero la Falange... Muy pequeña. Ya no te hablo al principio. La Falange, te voy a decir, febrero del 36, elecciones que gana el Frente Popular. Si la Falange en aquel entonces tenía en España 6.000 militantes en toda España, tenía muchos. Tenía muchos. Luego se ha contado otra falsedad histórica desde mi punto de vista, que es que cuando dicen que a partir de febrero del 36 hasta el 18 de julio del 36 que hay un aluvión de miles y miles de las juventudes de las JAP de la Arceda. No me lo creo. Que también es mentira. Que hubo militancia, una parte de la militancia de las juventudes de la Arceda, que se pasó a Falange porque en aquel momento, en la primavera del 36, que ya había una preguerra civil en las calles, era el único partido que estaba dando la cara frente a los partidos milicianos de izquierdas. Es verdad. Pero de ahí a los números, yo he llegado a leer hasta 22.000 militantes de las JAP que se pasan a Falange, es totalmente eso será después del 18 de julio. No, eso es después del 18 de julio, efectivamente. Pero antes no. Y ya que has citado esa fecha, pues igual que te he dicho que en el febrero del 36 se había 6.000 militantes, había muchos, el 18 de julio del 36, entendiendo que desde febrero a julio, que es cuando se ponen las cosas muy mal, muy negras en España a todos los niveles, ha habido trasvase, ha habido nuevas incorporaciones, ha habido nuevas altas, que nunca se podrá demostrar, porque al declararse ilegal la Falange por la República, a pesar de que luego el Tribunal Supremo da la razón y dice que la ilegalidad es una barbaridad, pero la Falange entra en una situación clandestina, como no había archivos, como no se podía dar de alta en ficheros, pero también en un cálculo aproximado, el 18 de julio del 36, la Falange en toda España no llegaba a 8.000, 10.000 militantes. Contando con ese trasvase de católicos, patriotas, japistas, que se pasaron a Falange porque vieron que era la única fuerza política que estaba luchando en las calles, haciendo frente a esa invasión de los bárbaros que llamaba José Antonio. Bueno, eso desmitifica muchas cosas. ¿Qué sucede a partir...? Primero, ¿cuánta gente realmente participa y hasta qué punto tienen peso en ese 17 de julio, más que 18? Ahí has tocado la tecla. Eso por un lado. Y por otro lado, se habla siempre de Muñoz Grandes, se habla de Yagüe, se habla de una serie de gente que se supone que era falangista ese 17 de julio y que yo no lo tengo tan claro. Mira, el general Muñoz Grandes, que después de la guerra tenía simpatías por la Falange, que mandó la gloriosa División Azul, antes de la guerra no era falangista ni cosa que se le pareciera. Muñoz Grandes estaba junto con José Antonio preso y detenido en la cárcel Modelo de Madrid, y Muñoz Grandes en aquel momento era un republicano que no era de izquierda, pero no era falangista ni por asomo. Yagüe, del cual has hablado, sí es falangista y además lo ha demostrado. Había dentro de lo que podemos llamar la Falange clandestina una especie de negociado, por llamarlo de esa manera, donde se iba tomando nota de los, porque los militares, no hace falta decirlo, no podían estar adscritos ni militar en ningún partido político, ni antes ni ahora, y Yagüe tenía el carnet número uno de esos militares que eran militantes de Falange sin poder serlo. Yagüe, su condición falangista es indudable. De Muñoz Grandes, ninguna. Y volviendo a la pregunta que creo que es la pregunta del millón. Sí, era la pregunta. ¿Qué peso político o militar tenía la Falange el 17 o 18 de julio en España cuando se produce el inicio de la desgraciada guerra civil? Pues mira, nos vamos, eso sí que está muy, casi muy clarito y especificado.
Ya durante todo este tiempo, desde entonces, ha habido historias particulares, provinciales, incluso locales, de qué ocurrió el 18 de julio en casi todas las provincias de España. Si damos por válidas las cifras de las que hablan, y prácticamente en todas están hablando de lo mismo, pues te puedo decir, mira, la Falange de Madrid, que era la falange más potente de toda España, que la primera línea de la Falange de Madrid, es decir, los militantes más comprometidos, casi todos del SEU, la primera línea de Madrid nunca llegó a tener más de 6 centurias. Si tú partes que una centuria era 100 militantes, que nunca estaban completas, calcúlale que la primera línea de Madrid tendría 500 militantes. El 19 de julio, en el cuartel de la montaña, entran 369, si la memoria no me falla. Es decir, la Falange de Madrid, que se alza en armas contra la contra el Frente Popular, son 369. Sí es cierto que a pocos metros del cuartel de la montaña estaba la cárcel Modelo, donde había detenidos más de 1000 falangistas, no solo de Madrid, sino de toda España. Volviendo a hacer ese examen matemático, en la sublevación del 18 de julio en Sevilla se sublevan menos de 20 falangistas. También es verdad que había otro tanto o el doble en la cárcel. En Valladolid, otra de las provincias más potentes dentro de la Falange antes de la guerra, en Valladolid, el 18 de julio, sube una centuria mandada por José Antonio Girón a tomar el Alto de los Leones. Y 3 días después suben 2 centurias más. Es decir, podemos decir que en los primeros días de la guerra en Valladolid hay 300 falangistas combatiendo en el Alto de los Leones. Yo creo que eran menos, pero efectivamente, orgánicamente, subieron. Pero la primera, el primer son 100. En Barcelona, que está absolutamente estudiado y lo tengo muy estudiado, el 19 de julio, 3 centurias, de las 3 centurias famosas que hablaba Luis Santamarina, la azul, la roja y la negra. No, perdón, la azul, la roja y la amarilla, porque luego había una llamada negra que no llegaba a centuria, eran escuadras negras de pueblos de alrededor de Barcelona. Esas 3 centurias no estaban completas, y el 18 de julio, en el cuartel de Pedralbes, que es donde confirman la entrada de todos los falangistas al mando de Luis Santamarina, entran menos de 80 falangistas. Evidentemente, te estoy poniendo un ejemplo, en Cataluña precisamente no tenía mucha implantación la Falange, pero podemos ir analizando provincia por provincia. Sí, en definitiva, pues estaban muy en familia, que se dice. Muy en familia. Por eso a mí me hace gracia cuando en determinados ambientes políticos la mayoría de falangistas o incluso historiadores dicen... Hablan de miles. No solo hablan de miles, sino que luego hablan y dicen, es que el control político del nuevo Estado tenía que ser el nuestro. No, hombre, tú ibas a negociar con un general, que era el general Franco, que te decía, pero vosotros ¿cuántos sois? Eso no significa que es verdad que del 18 de julio a diciembre del 36, en esos pocos meses, Falange llega a poner en orden de combate a casi 80.000 soldados en banderas de Falange. Eso es cierto. Pero claro, esos 80.000 no españoles que están luchando en banderas de Falange en distintos frentes no son falangistas originarios ni son falangistas primitivos. Sí, no, porque además es que en mi experiencia personal me dice que la mayoría de los falangistas, por desgracia, se habían quedado en la zona republicana y no tenían ninguna posibilidad para integrarse en el bando nacional. Hay una cosa que es evidente: la Falange que tenía fuerza, salvo por ejemplo en Madrid, que es donde más fuerza tenía, en Madrid se hacen verdaderas escabechinas, porque los pocos que logran escaparse, que se escaparon bastante del cuartel de la montaña, se escapan, y los que sobrevivieron escondidos durante toda la guerra o en cárceles rojas. Pero realmente la Falange de Madrid, que era la más potente, sí, no tuvo intervención alguna ni política ni militar. En Valladolid, como ya hemos hablado, que tenía fuerza, sí la tuvo. La Falange extremeña, que tenía fuerza, sí la tuvo. Pero, insisto, lo más importante es lo que has dicho tú, empiezan a tener fuerza a nivel militante o a nivel militar a partir del 18 de julio. Antes no la tenía. Entonces, ahora viene el problema. El problema se llama quién acaba siendo el jefe nacional, porque curiosamente la desgracia persigue, y persigue muy hondamente a los camaradas que existían por toda España, en un lado y en otro, no en un bando y en otro, sino en un lado y en otro, y todos los jefes prácticamente desaparecen.
casi todos, y se queda un núcleo que dice que es el que el heredero, que se llama Edilla, y Edilla y su gente, y otro núcleo que lo que quiere es integrarse en eso que va a pasar en febrero, que ahí es donde muere la Falange, creo. Ese es uno de los grandes desconocidos de la historia de la Falange, Manuel Edilla. Y efectivamente, comparto tu tesis, aunque es mucho más complicada. Yo parto de una idea. Hay gente que está de acuerdo con ella y hay gente que no. José Antonio era la Falange y la Falange era José Antonio. Hay mucha gente que parte de la idea de que la Falange desaparece con el decreto de unificación de abril del 37. Hay otra gente, otros historiadores, que dicen que la Falange desaparece a partir del fusilamiento de José Antonio. Yo creo que la Falange desaparece, no desaparece como organización política, pero sí desaparece con ese modo de combate y con ese modo claro de supervivencia a partir de que José Antonio es encarcelado, sobre todo en Alicante. ¿Por qué? Porque a José Antonio, cuando llega en Alicante, prácticamente pierde el control directo sobre la Falange en España. A pesar de que, y está documentado y demostrado históricamente, que José Antonio, el tiempo que está desde junio hasta noviembre que le fusilan, tiene miles de visitas en la cárcel de Alicante. O sea, igual que previamente las había tenido aquí en la cárcel Modelo. Es decir, que tenía contacto con sus con la rama orgánica de la Falange, por supuesto. Pero no era lo mismo un José Antonio preso que un José Antonio en la calle dando instrucciones y controlando esa Falange en aquellos momentos tan difíciles. ¿Qué es lo que ocurre? Insisto, yo parto de la idea que José Antonio era la Falange y la Falange era José Antonio. Cuando José Antonio pierde el control directo sobre la Falange, empiezan los grandes problemas. Si a eso lo sumamos, que ese control directo lo pierde en una situación de preguerra civil y luego, desgraciadamente, de una guerra civil, pues entonces podemos comprender qué es lo que ocurre después. Y lo que ocurre, en cuanto a la alegación que has comentado, es muy sencillo. José Antonio empieza la guerra civil, José Antonio está preso en la cárcel de Alicante, y la Falange, con una mínima militancia que se alza contra el gobierno del Frente Popular de la República el 18 de julio del 36, ve que de tener una organización mínima, de tener una organización muy controlada con muchos cuadros, se desborda, y se desborda porque entran miles de afiliados de nuevos camisas azules y entran no en una organización política, ya entran en una organización militar. Entonces se reúnen los jefes, vamos a llamar, de segunda línea de Falange, que están en zona nacional, y crean una junta de mando para controlar, sobre todo, más que la política, porque ya no quedaba tiempo para la política, ya desgraciadamente estábamos a tiros por los campos de España, para controlar sobre todo ese movimiento militar de la Falange. Dentro de esa junta de mando se reúnen Agustín Aznar, que había sido un jefe nacional de la primera línea, un hombre de acción, muy amigo de José Antonio, que además se llega a casar con una prima de José Antonio. Se reúne Pepe Sainz, que era el único consejero nacional, miembro de la Junta Política y jefe territorial, que es decir, podemos decir el hombre que aglutinaba más cargos dentro de la primitiva Falange, y era jefe territorial de Castilla-La Mancha. Jefe territorial de Castilla-La Mancha honorífico, porque obviamente Castilla-La Mancha había quedado en zona roja. Y entre estos tres crean una organización, un organigrama para controlar la Falange y ese gran aluvión de gente, y lo llaman junta de mando. Es una junta de mando colegiada, y nombran, vamos a llamar, jefe de esa junta de mando a Manuel Edilla. ¿Por qué le nombran a Manuel Edilla? ¿Quién era Manuel Edilla? Pues Manuel Edilla era un obrero de Santander, un hombre en el que José Antonio confiaba con ojos cerrados, hasta el punto de que en el último traslado de las sedes de Falange, cuando ya nos desahucian de la actual sede que está en la Cuesta de Santo Domingo por no poder pagar, y José Antonio encuentra en la calle Nicasio Gallego un piso, y mediante un medio engaño que hacen a la casera, porque el contrato lo firma un abogado que era jefe territorial de Falange de Cataluña, que era Roberto Basas, y dicen que va a ser un despacho profesional, pero al final le dan permiso en el contrato para subrogar, y total, que al pobre casero que les alquiló la sede, le montaron la sede de Falange allí. Bueno, pues como empieza a haber asaltos contra la sede de Falange, José Antonio
ordena a Manuel Hedilla, al cual la había conocido en Santander, que deje la jefatura provincial de la Falange de Santander y venga a Madrid para que organice la seguridad de la sede de Falange. Manuel Hedilla, que era un fiel cumplidor hasta la extenuación de las órdenes de José Antonio, un hombre fiel a José Antonio hasta su muerte muchos años después, lo abandona. Y José Antonio, antes de la guerra, lo que le manda a Manuel Hedilla es que haga una especie de inspector nacional. Le dice, porque José Antonio está enterado de que va a haber un alzamiento militar. Tienen negociaciones que esos, para eso tendríamos, para dilucidar ese gran enigma o no enigma de si la Falange apoyó el alzamiento el 18 de julio o no, tendríamos para otro programa, que además yo estaré encantado, porque es una de las partes, es una parte curiosa. Bueno, José Antonio le ordena a Hedilla que le haga una especie, mientras José Antonio está en la cárcel, que le haga una especie de visitas de inspección por gran parte de España para que le cuente cuál es la realidad de la Falange. Y Hedilla cumple fielmente con ese mandato. O sea, es decir, Hedilla no era un intelectual, Hedilla no era un gran ideólogo, pero Hedilla era un gran organizador y sobre todo era un hombre fiel a la idea y al jefe, a José Antonio. A Hedilla le nombran jefe de esa junta de mando porque en aquel momento José Antonio está vivo. Todo el mundo sabe que José Antonio está preso en Alicante y está vivo. ¿Qué es lo que ocurre a partir de que en el 20 de noviembre del 36 fusilan a José Antonio? En primer lugar, esa noticia, por mucho que se diga, sale hasta en periódicos nacionales de la zona nacional, donde se dice que José Antonio ha sido fusilado en la cárcel de Alicante. ¿Qué es lo que ocurre? Esa junta de mando provisional de Falange, yo creo, personalmente, que de forma equivocada no dan validez a esa noticia porque piensan que las banderas de Falange que están luchando en el frente iba a tener esa noticia un, vamos a llamar, un efecto psicológico negativo. Muy negativo. Muy negativo. O al revés, nunca se sabe. Claro. Y entonces deciden crear el mito del ausente. Es decir, no dan por válida esa noticia. Manuel Hedilla y la cúpula de la Falange son conscientes, hasta el punto que en una de reuniones de las juntas de esas juntas de mando, al acabar la reunión, dan el grito de José Antonio Primo Rivera presente. O sea, fíjate si eran conscientes, sabían ya que había muerto, porque la noticia de la muerte de José Antonio no se confirma hasta el 20 de noviembre del 37, del 38, dos años después. Dos años después, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezan las luchas intestinas dentro de la Falange. Para suceder. Porque ya la Falange ya sí tiene un poder político y militar. Tiene casi 100.000 hombres luchando en los frentes. En todas las provincias donde ha vencido el alzamiento, la Falange se ha hecho con los periódicos que podían ser de izquierdas, se ha hecho con los periódicos, se ha hecho con el control político de la retaguardia, y ahí empieza una lucha por el poder. Y en esa lucha por el poder, que podemos llamar que había tres facciones, porque no hay dos, hay tres, hay una facción que ellos mismos se llamaban los legitimistas. ¿Quién son los legitimistas? Pues ahí estaba Pilar Primo de Rivera, ahí estaba Dionisio Ridruejo, allí estaba Agustín Aznar, allí estaban los que habían tenido un contacto más directo y personal con José Antonio. Luego hay otra facción que es lo que yo llamo los nuevos camisas azules, que son gente que ha venido de Aluvión, gente como Pedro González Bueno, etcétera, etcétera, que se han apuntado, yo no te digo que con mala fe, pero sí, se han apuntado de nuevas a la Falange. Y luego hay una tercera facción que es los llamados hedillistas. Hedilla tenía la legitimidad para ser el sucesor de José Antonio, en principio no, porque la legitimidad en un partido político se realiza mediante mediante un Consejo Nacional, igual que José Antonio fue elegido jefe nacional de la Falange en un Consejo Nacional, pues se tenía que elegir. ¿Qué es lo que ocurre? Que se deja pasar ese plazo, ese sebastianismo, para no reconocer públicamente que José Antonio ha muerto. Se mantiene una situación de interinidad provisional en el cual esa junta de mando provisional sigue actuando, pero a principios del 37 ya se empieza a conocer en todo lo que en la parte que era zona nacional cuáles son los propósitos del general Franco. ¿Cuáles son? Aglutinar a todas las fuerzas civiles y políticas que habían apoyado al alzamiento de julio en un nuevo partido, por supuesto mandado única y exclusivamente por él. Uh-huh. Y cuando eso se produce, claro, la Falange mueve ficha, como movió ficha la Comunión Tradicionalista, que incluso tuvieron reuniones previas entre ellos para hacer, vamos a llamar, una unión
sin imposición del ejército, es decir, sin imposición de Franco, esas reuniones no llegaron a buen fin. ¿Por qué? Porque la Falange imponía que esa unión no fuera unión, sino que fuera unión por absorción, fusión por absorción. Es decir, la Comunión Tradicionalista y el Requeté desaparecían y eso absorbía Falange. ¿Qué es lo que ocurre? No es posible. Los requetés se negaron rotundamente. Era de esperar. Llegaron a pactos, incluso cuando se pensaba que se iba a tomar Madrid, llegaron a pactos de repartirse los periódicos locales que había habido en Madrid. O sea, hubo conversaciones. Pero Franco se adelanta, porque Franco entiende que para ganar la guerra no puede tener mando. Exactamente, no puede tener milicias de partidos políticos que, a pesar de que él ya ordenó que fueran mandadas por oficiales profesionales, pero él tenía que controlar toda la situación, que luego se podría discutir si eso fue un error o fue un acierto para luego ganar la guerra, pero la realidad es esa. Entonces, en esa lucha de facciones entra en juego un primitivo pecado, que yo le llamo pecado o germen que tenía la Falange desde su fundación, que siempre hubo excisiones, expulsiones, pero eso desde el primer día. Fíjate si desde el primer día, si tomamos como anécdota, si tomamos como fecha de fundación de Falange el 29 de octubre del 33 y entendemos que los tres fundadores fueron Julio Ruiz de Alda, Alfonso García Valdecasas y José Antonio, a la semana Alfonso García Valdecasas ya no estaba en Falange. Ya no estaba. Fíjate, o sea, desde el primer día. Es que eso es muy español. Muy español y muy falangista. Sí. Entonces, se inicia esa lucha. Esa lucha llega, desgraciadamente, al enfrentamiento personal en Salamanca, donde la facción, vamos a llamar legitimista, se enfrenta con la edillista y hay dos muertos. Efectivamente. Y eso le da pie a Franco. Y eso le da pie a Franco a adelantar su proyecto y prácticamente a los dos días a decretar la unificación. Se lo pusieron en bandeja. Edilla, que en un principio no quería esa unificación bajo el mando supremo de Franco, sino lo que él quería era, muy bien, Franco, como luego lo quiso Serrano Suñer, Franco, tú serás el jefe del ejército, el jefe del Estado, pero tiene que haber un jefe de gobierno, un jefe político, que tú no vas a ser, porque tú no eres político. La política en España la vamos a llevar la Falange. Ya la Comunión Tradicionalista, evidentemente, no surtía ningún efecto aglutinador político, porque prácticamente el Requeté era una fuerza militar y con vaciada prácticamente de contenido político, y eso era lo que aspiraba Edilla. Edilla aspiraba a que Franco asumiera el control total de la guerra, pero no el control político, y mucho menos de la Falange, y sin el visto bueno de la Falange. Sí, pero lo hizo. Pero lo hizo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Edilla, en una maniobra política, antes, cuando ya sabe que lo van a hacer, convoca un Consejo Nacional de la Falange. Y convoca un Consejo Nacional de la Falange para elegir al nuevo jefe nacional, no provisional, jefe nacional definitivo. Definitivo, sí. Y entonces sale elegido Manuel Edilla. Solo hay una cláusula en esa elección, una cláusula que es absurda, que dice: será elegido hasta que vuelva el único y verdadero jefe de la Falange, que es José Antonio. Es absurdo porque todos saben que José Antonio está muerto. Y luego algunos historiadores han querido decir que también se supeditaba esa elección a la vuelta de Raimundo Fernández Cuesta, que efectivamente Raimundo Fernández Cuesta era secretario general de la Falange y estaba detenido en Zona Roja. Pero lo que se olvidan, por eso algunos historiadores malintencionados dicen que Manuel Edilla fue jefe nacional de la Falange provisional. No. Cuando se refiere en esa votación, en ese consejo, a su elección como jefe nacional, se dice que si Raimundo Fernández Cuesta, secretario general de la Falange, volviera a Zona Nacional, entonces el consejo se reuniría y tomaría las decisiones oportunas. ¿Qué decisión oportuna? Podía ser que se le reintegraba como consejero, como secretario general, que Manuel Edilla seguía siendo jefe nacional, o que se haría una nueva elección para ver si se elegía. Pero Manuel Edilla fue el segundo y último jefe nacional de la Falange, no en forma provisional, sino en forma definitiva. Bueno, y definitivamente tengo que decirte que no podemos seguir hablando, pues porque se nos ha acabado el tiempo. Pues se nos han quedado muchísimas cosas no, en el tintero. Se han quedado de momento, porque yo sé que tú vas a volver, ¿verdad? Yo estoy encantado, y además, fíjate lo importante de esto. Hemos hablado de dos grandes desconocidos, y poco, de Ramiro y de Manuel Edilla. Pero es que hay
multitud de grandes desconocidos de la Falange que fueron héroes, verdaderos héroes, tanto antes de la guerra como después de la guerra. En esa, lo que yo llamo esa preguerra civil, que inundó de sangre las calles y los campos españolas, sobre todo en la primavera trágica del 36, hay gente absolutamente desconocida, muy importante, y no solo por esa lucha que mantuvieron sobre todo con las izquierdas, sino porque llegaron en gran parte de ellos luego a triunfar en sus profesiones, a triunfar en lo que estudiaban, porque no olvidemos, y vuelvo a repetir, para que la gente no se equivoque, me atrevería a decir que el 90% de la Falange estaba constituido por chavales que en gran parte no llegaban a los 20 años. El SEU de bachillerato, que eran chavales de 13, 14 y 15 años, tuvo una importancia fundamental sobre no solo en esa situación de clandestinidad de la Falange y de preguerra civil, sino sobre todo tuvo una situación importantísima cuando se crea la quinta columna, cuando la Falange en la clandestinidad en las diferentes ciudades que están dominadas por las izquierdas empieza a crear grupos de oposición, sí, tradicionalmente llamado quinta columna. La quinta columna. Bueno, pues ya tienes misión para la próxima vez que nos veamos. Yo encantado, a tu disposición. Has hablado de los chavales de los colegios. Vamos a seguir hablando de esos chavales que estaban en colegios, en institutos, que estaban haciendo una formación profesional bien estudiada, o bien aquellos que eran trabajadores, aquellos jóvenes trabajadores que se integraron perfectamente. Y vamos a hablar de ellos hasta, si te parece bien, vamos a seguir hablando desde la fundación hasta febrero del 37, que realmente es la historia de la Falange. Pues vamos a ver toda esa gente que de la que hemos hablado, ¿de acuerdo? Encantado, pues, y siempre me tienes a tu disposición. Pues muy buenas noches. Pues buenas noches a ti y a todos nuestros oyentes. De acuerdo, muchas gracias. Adiós a todos.